Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Esto es Ecos del Rojo Radio por AM 1220 Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspician este programa las siguientes empresas: Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tabo, La Mía Chita, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Cervicar Sur SRL, Rectificadora AMG. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ecos del Rojo Radio. No soy Julián Palacios. Mi nombre es Fabián Torreses. Hoy tuvo licencia nuestro relator Julián, que suele conducir los lunes. Así que aquí estamos, poniéndole el pecho para hablar un poco del rojo. Acá con Darío Argiulo, Marcos Montes y Guido Colunga arrancamos un programa más de Ecos. Arrancamos la semana. Marcos, ¿cómo andás, querido? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Y sí, bueno, tenemos mucho para hablar en el día de hoy con respecto a lo que fue esta semana. Una semana tranquila. Sí, tranquila. Se venían de semanas bajas, de semanas un poco mejor. Esta fue una semana un poco más tranquila. Ahora quiero hablar. ¿Qué pensábamos antes del partido? ¿Qué pensábamos durante el partido? Y porque no es un detalle menor. Antes de ir como veníamos. Sí, durante el primer tiempo, cosa, durante el segundo, era minuto 30, minuto 60. Exactamente, claro. Tal cual. Darío, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia y a todo el equipo. Y bueno, como lo que dijiste vos, Fabi, que antes del partido lo dábamos por perdido. Hace un mes atrás te decían jugamos la gente. Antes del partido no es un. ¿Por qué toma un mes? Antes del partido puede ser 15 minutos antes. Bueno, hace un mes lo dábamos por llegando, perdido. Llegando caminando a Paternales. Argentino lo dábamos por perdido. Hoy. Es verdad. En un momento. Hace un mes. Bueno, esto era tierra de nadie. En un momento, faltando 10 minutos, lo venimos ganando. Sí, claro. Bueno. Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, señores? El saludo muy grande para todos ustedes. Me suscribo a lo que decían. Por ahí en la previa uno no esperaba tanto del partido. Luego da más bronca por ahí porque Independiente se lo empata solo. Es la realidad, pero nos sorprendimos un poco. Creo que Independiente, con poquito, dentro de todo, puede llegar a meterse en partido contra rivales complicados como Argentinos en Paternal. Es lo que decíamos, lo que decía Darío, hacía una exageración porque a su menos estaba Cieliski. Claro. Bueno, se fue dando el partido con River, papelón considerable. No se esperaba, fue pocos goles, podían haber sido más. Contra Racing después se empezó a ver algo, bueno, empezó Belgrano, empezó un movimiento, ¿no?, de juego. Como decimos con Diego, con uno de los comentaristas, sí, bueno, vamos a sostenerlo en el tiempo, claro. A muchos no lo pueden sostener en el tiempo todo lo que juegan. Muchos juegan Copa, van bien, no hubo partido, sorpresas. Entonces, me parece que Independiente, yo les voy a comentar lo que yo creo. Dentro de todo estoy contento. Me remonto un mes atrás lo que era esto y hoy se ve un equipo, no le caeré al técnico en los cambios, que algunos ya empiezan a joder con ese tema. Me parece que es una cuestión de material. El técnico está descubriendo, mañana doble turno, está descubriendo qué material tiene. Si seguimos poniendo línea de 5 en algún momento, si tenemos material para hacer un partido, está potenciando a pibes. Lo de Ortiz a mí me sorprende, para bien. Un chico que hasta hace poco decíamos,
¿quién está en la reserva? Bueno, hay 21 de reserva, está jugando, y viéndolo en campo, que a mí el Libertadores de América metido en la cabina me inhabilita para ver algunas cosas. Estábamos con Guido ahí abajo, ahí mirando algunas cosas que hacía. Es un Pac-Man este pibe. Te come los tobillos y cuando la agarra juega. Así que yo, la verdad, estoy tranquilo. Se jugó con un equipo que tuvo muchos suplentes, pero que tiene oficio. Milito estaba más de un año trabajando. Una idea de juego, Fabi, por sobre todo. Sí, pero tiene oficio porque sabe, o sea, vos sacás a Villalba y pone otro juego parecido. Entonces ya tiene un esquema de trabajo que, lógicamente, si están los titulares va a jugar mejor. Jugaron muchos partidos argentinos en poco tiempo. No tiene un gran plantel, entran muchos chicos de reserva, pero a esa cancha han ido buenos equipos de Holland, buenos de Gallego, y sin embargo hemos perdido muchas veces. Este torneo todavía... No, porque nosotros como club, de que vamos a esa cancha, siempre esa cancha no fue chiva. Lo que te iba a decir es que este torneo todavía sigue invicto Argentinos de local. Bueno, entonces... Independiente estuvo a 10 minutos de sacárselo. No, sí, Gimnasia le ganó a Patarán, 4-2. Lo perdieron la otra fecha. La última fecha, sí, pero una sola derrota. Invicto, exactamente. Solo una derrota. Me acuerdo que lo nombramos encima, que perdió Por eso invicto, digo, claro. Ahora, da lástima perder, empatar, que casi que prácticamente es perder. Y sí, claro, pero Independiente tenemos que saber que si el Isqui lo que tenemos que hacer es que dejarle tiempo y que arme un equipo, porque individualidades no hay material para jugar colectivamente. Cada uno de ellos como individuo lo pones en la cancha y son desastrosos. Tenemos que ver de qué manera hace una buena línea de cuatro, que todos más o menos se complementen, un mediocampo con Jean Marconi y Ortiz armado. Porque individualmente es Elizalde agarrar hoy. Inocentes. Inocentes, jugadores verdes, nuevitos, virgos. No tienen picardía. Entonces digo, o armás un equipo Cielisqui que va a necesitar tiempo, porque recién van pocas prácticas, más partido que práctica. Y si no, te pasan estas cosas. Este punto, y ya abro la mesa, este punto sirve si ganás el sábado. Vos sacás 3 puntos el sábado y este punto fue un puntazo. Ahora, da lástima porque ya estábamos hablando antes, no, parece que lo quemé, estábamos con Guido y ya miré por miedo y digo, mirá la tabla, ya nos ponemos ahí, o sea, pasamos de 28 como o 26, ya nos ponemos 19, 21. Qué lástima. Bueno, nada, esperá hasta el sábado, pero yo, la verdad, dentro de todo, estoy contento. Se está viendo cosas interesantes y también se está viendo lo malo. Que es un Elizalde entrar y hacer un penal. Un Cauterucho que no le podemos pedir más. No le podemos pedir más. Está dando más de lo que puede. Hace muchos goles de penal. No erra uno. Pero te das cuenta, 2 pelotas encortadas que llegó frente al arquero. Erró los 2. O sea, te das cuenta que en este equipo, Cauterucho titular, indiscutido. Y sobre la hora, Fabi, el gol que se erra, lamentablemente. Bueno, ponele que le pueda pasar a cualquiera. Digo, pero hay 2 pelotas encortadas. ¿Qué minuto? ¿En qué minuto? 44 del segundo tiempo. ¿Qué querés? Tiene 37 años. Para ganarlo. Lo más probable es que estuviera calambrado. ¿Qué viste, Marco? No, yo creo que durante todo el partido Argentinos lo dominó Independiente, a pesar de alguna llegada espontánea del Rojo. Rey fue claramente la figura del partido. Sí, sin duda. Sin Rey terminaba 8-2 el partido. También... Argentinos no supo aprovechar las chances que tuvo, ¿no? La. Bueno, doble salvada no, porque una se la erra a Ábalos, que pega en el travesaño y le queda el rebote a otro jugador y la saca Rey en la línea, que tampoco es que la saca Rey porque le pegan a la. No, fue de casualidad, sí. Estaba bien parado Rey y se recupera porque se quedó tirado dentro del arco y sale. Se estaba levantando de adentro del arco, claro, sí te voy a decir. Y bueno, Ábalos también en el segundo tiempo que le pega a la red, que casi fue gol. Una de Kevin McAllister que pasa, que patea cruzado bajo y pasa cerca del palo. Sí, hay un jugador que no llega por poquito, era soplarle y entraba esa pelota, me acuerdo. Sobre el inicio del partido. También. Y no, un montón de llegadas de argentinos que... Te corto. Rey se cansó a atajar. Porque estoy viejo y entonces les corto para meter un bocadillo, si no después me olvido. Algunos por Twitter me dan risa. Y Rey te salva. Bienvenido. Claro. Tenemos un arquero bueno. Un arquero de primer nivel, ponele.
tope de gama, entre los seis mejor del campeonato. Sí, viene mejorando. Sí, se va a estar seguro en el top 3. ¿Y qué le decimos? Muy seguro. ¿Pero qué le decimos a alguno? Y el arquero está para atajar. No, claro, que se corra y que le hagan los goles para que sea malo. Sí, tampoco va a hacer los goles, ¿no? No, pero no los goles. Pero dice, hey, bueno, por Rey, claro, Armani tira a River. Cuando Rossi estaba en Boca, saca, digamos, o sea, atrás de cada buen equipo siempre hay un buen arquero. Y de un campeón siempre el arquero termina siendo bueno. Y parece que acá decimos no, porque Rey no sabe los partidos. Decía un par de comentarios y bienvenido. Para eso está, claro. Para eso está, o sea, entiendo el mensaje cuál es. No estamos tan bien porque si nos llega muchas veces tenemos que el arquero que nos siga salvando. Pero digo, que siga de esta manera y por ahí, nada, logramos que no nos hagan goles, que Elizalde no descuide la marca, que no agarre la camiseta. Ay, Elizalde, hoy más vale agarrarlo. Capaz que no te cobren. Pero hoy estirás una camiseta. Perdón, Guido. No, está bien. Eso es penal, ya eso te cobran como si fuese una patada. Pero fue muy burdo, Javi, lo vimos en el momento, ¿no? Sí, estábamos ahí mirándolo, sí, y dijimos, ¿qué hizo? La estiró 30 centímetros la camiseta. Casi le da vuelta a la camiseta. Un estúpido. Bueno, es que saquen la cuenta cuántos penales estúpidos venimos regalando puntos. Por penales. Sí, seguí, Marco, dale, perdóname. Y bueno, también con el tema de los penales, hay un penal que no le cobran a Hidalgo contra Banfield, que hubiesen sido también otro partido perdido más. Que también lo agarra de la camiseta, lo estira. Sí. Andás a ver por qué no fue penal. Darío, ¿qué viste? Bueno, de a poquito se empieza a ver un funcionamiento, como decís vos, el medio me conforma, la defensa algunos puntos altos, otros bajos, ¿no? Alterna buenas y malas, ¿no? La defensa me, claro, da la sensación a mí. Claro, pero me asustan estas cosas de inocente, pecar por inocente, la falta de madurez para ganar y definir los partidos. Pero eso no tenés calidad. Claro, sí. Vos venís a un equipo donde vos decís, bueno, mira, vos venís de color rojo, listo. Ahora estos chicos estaban en la puerta ahí, estaban medio, Ahora estos muchachos, y bueno, vení, nena, sentate acá, había tres chicas y tres chicos, ¿vía? Bueno, vos vas a relatar. Y la chica nunca relató. Claro. Bueno, vos y vos, lo veo para comentar. Vos vas a hacer vestuario, la chica me dice, ¿qué es vestuario? Entonces vos venís con del rojo y dice, Julián Palacio, a ver, relator. Boom. Diego Rico, Dani Martínez, Guido Colunga, Marcos. O sea, vos tenés calidad, armás una estructura, haces una buena transmisión. Hoy, te vuelvo a repetir, tiene que armar un equipo el ruso. No tiene jugadores que te cambien la ecuación, ni tiene jugadores 6 puntos. Tiene que hacer todo. Un buen equipo armado, ensamblado, para que eso sea decir, mirá qué buen equipo que tiene Independiente. Eso sabe lleva. Lo que juega, se mete atrás, te caga patada, sale poco, te juega de contra. Todo se eso tiene tiempo. Que armar. Hoy no hay un jugador. Juanito Casares no da 2 pases bien. Juanito Casares no tiene ganas de jugar, evidentemente. Lo vimos personalmente ahí abajo, ¿a cuánto, Guido? Ahí que corrió 2 veces. ¿Ah, corrió? Es un saltarín. No, yo lo veo todo el partido en la platea. De 58 kilos que lo soplás y se cae. Rechazaron la pelota y creo que el viento lo volteó. Yo considero que alguien llegó a primera. Pero está pasando. Vamos a ser benévolos. Está pasando su peor momento este chico. En una cancha después. Porque agarra, tiene buen pie, cambia de frente. No. Está como asustado, acobardado, como. En medio argentino te lleva a ese juego vertiginoso. Y vos, en la cancha argentino Junior, vos tenés que jugar como juega argentino. ¿Cómo es? Como McAllister. Tiki, tiki, tiki. Al borde de la expulsión. Bueno, ahí dijiste un nombre. Y ahí te demuestra que los jugadores nuestros no están a la altura de la viveza. Estaba amonestado. Estaba jugando al límite. Sí. De hecho, nadie lo fue a buscar para que lo echen. La amonestan y hace 2 infracciones seguidas más. Tenía que buscarlo por ese lado, claramente. Nadie va a buscar a los que están con amarilla. A nosotros al revés. Cuando alguno de Independiente está molestado, todo el mundo lo va a buscar. Bueno, eso es. Es de primer oficio. Es oficio. Y bueno. Es oficio, jugadores de jerarquía, eso te lo hacen, te atacan por ahí, te agarra Carlos Tevez, se te pone 3 veces, te hace 3 jugadas, te echó uno. Y sí. Guido, ¿qué te pareció? Estuvimos ahí en la zona baja, tomando frío, tomando agua. Garúa, sí. Durante todo el partido. Mirá, Fabi, la sensación que me dejó a mí es que Independiente se plantó un paternal expectante. Hizo lo que pudo, lo que le dio. Jugó de contra. Hizo lo que mejor pudo hacer era presionar la salida.
No lo hizo una vez en el gol de Ortiz. Lo hizo bastantes veces. De hecho, Argentino se equivocó muchas veces. De ahí llegaron un par de, a una que otra aproximación, más que nada de Jiménez también, que presionaba muy bien. Pero evidentemente hizo eso. Y la realidad es que, obviamente con todo el dolor del mundo, le quedaba enorme el resultado 2-0. Nunca fue mejor que Argentinos en la cancha en cuanto al juego. Nunca fue mejor a mi gusto. Le quedaba enorme el resultado y da lástima, da bronca que Independiente se lo empate solo por sí mismo. Porque la sensación de que siempre en cada partido que Independiente va ganando, no solo que le cuesta mantener la ventaja, sino que Independiente juega contra dos rivales. Juega contra, bueno, el rival de turno, sea Argentinos como la semana pasada o Tigre la semana que viene, por ejemplo. Y juega contra sí mismo, juega contra Independiente mismo, juega contra sus errores. Y creo que es peor jugar contra tus errores que jugar contra el rival, pero mil veces. Y eso es lo que le pasa a Independiente cada vez que va ganando un partido. No es la primera vez que en el campeonato, por lo menos, que ganando 2-0 se lo empata. Ya le pasó con Instituto, un rival que en cuanto a jerarquía e incluso de local, muchísimo menor, sin desprestigiar, pero le pasó con Colón también en un partido que da vuelta, pero de todas formas en un momento iba ganando. Le pasó con Racing, bueno, también le pongo un asterisco a eso si querés. Pero no es la primera vez que Independiente empieza ganando y por sus propios errores se lo empatan. No porque el rival es mejor, en este caso sí lo era, pero sí, igual, con complicidad total de Independiente. Igual a veces que tengan más la pelota no significa que jueguen mejor. Pero veces, ¿no? Jugó muchísimo mejor. No. Sí, sí, bueno, está bien. Pero en esta ocasión por lo menos. Está bien, pero a veces por ahí la pelota la tiene el rival y la tiene mucho y no es contundente. Ganamos 2-0, bien. Era un resultadazo, ¿no? Vos decís, juega de contra. Y si tenemos para jugadores para jugar de contra, bienvenido. No, le estará saliendo bastante contra bien. Las sabemos aprovechar. El tema es cuando no las sabemos aprovechar. No, que pero, ya las aproveche es importante. Pero por eso es muy importante a veces. Para un entrenador tiene que ser un éxito lo que practica de lunes a viernes que salga sábado o domingo. Correcto. Vos me decís, sí, bueno, Fabi, todo quien gana, sí, está bien. Pero cada uno, con el plantel que tiene, quiere ganar de distinta manera. De Micheli con su plantel, quien ha ganado de una manera, cada uno tiene de otra, arma. Gago de otra, aunque bueno, no, muy bien no le va últimamente, y Cieliski de otra, y el de Arsenal de otra. Entonces, yo creo que esto es buscado por Cieliski. Y si es buscado, bueno, es esto. Sabrá las armas que tiene, claro. Claro. Lucho dice, y se refiere, no entra. Y si no entra, pues no estará. Está para jugar. ¿Y qué más hay en el banco Independiente? No hay mucho, la realidad. Ahora, ¿te acordás vos cómo jugaba el primer equipo de Holland? Jugaba de contra. Con sí, una velocidad. Con Barco y Rigoni. Pero tenía... Lado, claro. Una velocidad no, que... de contra no. Se plantaba bien y te salía de contra. Era dinámico, jugaba, por lo menos. Sí, bueno, tenía... claro, con una explosión bárbaro. Bueno, pero cuando vos tenés esos jugadores... Hoy no lo tenés. Sí. Pero hoy no tenías espacio, lo dejabas, medio como que te daba la pelota, se abroquelaba y de repente, ¡boom!, salía. Bueno, hoy Casares no puede hacer eso. No. Hoy Cauterucho lo tiene que dejar más de área que de otra cosa, que es en verdad donde te puede rendir y te puede rematar. No le voy a caer en ese gol, que fue un gol, la verdad que fue un horror. Después lo terminamos viendo y la verdad que fue una cosa que... Sí, era más fácil. Un metro y medio del arco. Creo que fuera de broma, 1.5 metros del arco. Era más fácil hacerlo que raro. Sí, por supuesto. Estaba totalmente vencido a Alexis Martín Arias, el arquero de Argentinos. Era cuestión de empujarla, pero tocarla. Para mí es eso. Eso, ¿sabés qué es? ¿Sabés que me cansancio. ¿Sabés lo que me fijé? Si en el último pique no se levantó y le terminó pegando con el tobillo. Eso me fijé sí, porque sí. Digo, viene acompañando la jugada, viene el centro y era para... Hizo todo bien, el movimiento todo bien. O sea, el arquero bien. No estaba... Pero, o sea, como que le picó y salió para arriba. Ni eso, la termina agarrando más de abajo él, me parece. Yo también soy de ver esos detalles. Claro, para mí la agarra mal. Yo soy de ver esos detalles. Para mí la termina agarrando más de abajo, incluso. Pero pará. Si la pelota viene rodando, por más que le pegues de abajo de todo, no las tirás a 3 metros arriba del arco. La pelota tuvo que haber venido... Picando, sí, sí, sí. Picando, y por ahí se levantó... un poco y la calzó. Porque si claro. No hay manera, digamos... física. La pelota venía picando, pero no hubo un pique raro. No, venía siempre picando. Claro, no es que vino lisa, vino picando y la agarró muy mal. Eso es cansancio, llega justo. Minuto 40 y pico, un tipo de 37 años. Sí, ya ha acabado el partido. Era para ganar. Habría que, si se pudiera hacerle la pregunta, era una pregunta para hacerle. Si supieras cómo nos miramos con Fabi después del gol errado. Era una cosa que nos queríamos morir. Tremendo.
Bueno, son cosas que pasan. Y falta de tranquilidad también, ¿eh? Porque cuando vos estás tranquilo, ese gol es gol. Yo creo que fue algo... mala suerte. Inexplicable, como el gol de Argentino Junior, que termina rebotando. También Ábalos. Con el arquero, porque después, de hecho, termina sacando la misma jugada, termina sacando el arquero esa pelota, ¿no? Sí, una palomita de un jugador de Argentino Junior que tapa muy bien rebajo. Y bueno, Ábalos de zurda. Entonces se apuró, le picó, la verdad que no sé. Es más, yo pensé que era gol desde nuestra perspectiva. Estaba nosotros, muy lejos, estábamos. Estábamos donde atacaba Argentino el segundo tiempo, a la altura del punto penal. Yo pensé que era gol. Después, cuando vi que se fue afuera, no lo podía creer, sinceramente. Es verdad. Bueno, bien. Tenemos sorteo el viernes. ¿Qué pasa que está? La camiseta roja, como siempre. ¿Sí? Bueno, el viernes Sebastián Saico, Daniel Martínez, los chicos que vienen el viernes, seguramente van a hacer el sorteo. Ya todos los que estén en el WhatsApp, ya desde la primera camiseta, ya están participando. No hace falta que se anoten. ¿Recordamos el número por las dudas? Dale. ¿Cómo no? El número para mandar un mensaje. Vamos hasta las 21 del viernes. Después de las 21 no, o 20. Bien. Vamos a definirlo el viernes mismo, porque si no, nos da técnicamente para anotar a todos los nombres y todo, ¿no? Bien la aclaración. Repasamos el número una vez más para cualquier desprevenido. 11-39-27-14-14. Repito. 11-39-27-14-14 para ganarte la camiseta roja de Independiente, hermosa como siempre. Bien. Original, obviamente, ¿eh? Original. Sí, sí, todavía la estoy pagando por cuotas todavía. Me lo olvidé en el auto. Bien. ¿Qué te pareció la línea de 5, vos, que ya estuvimos discutiendo antes? No, no estuvimos discutiendo, llegamos siempre a la misma conclusión, ¿no? Evidentemente, estos jugadores no están para jugar de... Es como dijiste vos, la línea de 5 está bien, pero los intérpretes no están a la altura. Entonces, una formación nunca está mal. Lo que está mal son los jugadores, claro. Si no tenés los actores para la obra, evidentemente, bueno, va a tener que seguir probando, entrenando. Bueno, hoy hubo un amistoso. Ahora vamos a ver el equipo, ganó. Bueno, y mañana hay doble turno. Quiere cortar los tiempos. No, quiere apurarse para ir descubriendo a Sarrafiore, a este chico que vino de afuera, que estuvo en la selección, dale, jugá de nueve. O sea, quiere a ver qué material tiene. Ya, Marco, por ejemplo, lo que hablamos con vos, ya Lazo, me parece que se le pasó el tren. Sí, corre mucho desde atrás Lazo, sí. Bueno, ahora también tenemos que Barcia se ganó el puesto como lateral derecho, entonces la competencia... El sábado. No estuvo tan fino como el otro día. Le costó. Pero le costó cumplió más de lo que se venía cumpliendo antes. Pero no pongamos referencia a Báez, claro. Yo no le quiero caer el tema de Báez como 4, ya lo expliqué, porque bueno, central reconvertido. Y aparte central longevo en cuanto a... Claro. Bueno, Barcia es un mediocampista también. Claro, reconvertido en 4. Pero no sabe la función de... Pero es un chico y te puede correr por todos lados. Sabe más ir, porque el centro de Cauterucho es un pique de él. Es una jugada de él, claro. Pero defender y le van a sacar amarilla, te agarra un delantero izquierdo por ahí, que no abundan muchos, pero te puede volver loco, Marco. Bueno, sí, también. Tiene, va a haber que ayudarlo ahí en algún lado, alguien lo va a tener que ayudar, porque digo, si te agarran un 3 que vaya al ataque, y un mediocampista por izquierda, o ponele, si te agarra una dupla Villa Barco de ese lado, digamos, que uno pasa, el otro se queda. Yo creo le pasó con Colón, que te agarra un delantero con experiencia y te saca un penal, porque tampoco tiene experiencia Barcia, claro, es un chico joven. No, bueno, claro, es joven y el está jugando que lo donde no... A Guanchope. Es verdad. Ahora Cuero también, ¿no? Borrado, ya. Bueno, Cuero entró. Está sí, bien, entró 5 minutos, claro. Pero ya como relegado. Pero yo creo que igual no está relegado todavía. Pero contra Racing sí había jugado bien. Después contra River, nada. Contra Belgrano, central entró muy bien, me acuerdo. Sí, pero entró 20 minutos, sí, porque estaban todos cansados por su banda. Aparte, Cuera con su velocidad supone que ya de por sí tiene que ganar. Y más si agarra el lateral cansado. Pero lo que quería ir contra Racing, jugó bien, perfecto. Contra River, absolutamente nada, pero bueno, nada del equipo en sí. Contra Belgrano, casi todos bien. El único que se entró fue Cuero, que nada tampoco. Contra Racing hizo la jugada de gol y nada más.
El primer tiempo. Y el segundo, bueno, le costó muchísimo. El otro día entró y, bueno, ya estaba todo el partido terminado. ¿Qué le vas a pedir? Pero tampoco, nada, sinceramente. No es que está relegado, pero la mala actuación contra Belgrano y contra River, pero de todo el equipo en general en sí, les perdió terreno. Y el otro día, el ingreso del Chaco Martínez, a mí por lo menos, cumplió. Muy me bien. Gustó. Sí, sí. Me gustó. Tuvo Chaco, un par de cositas. Chaco el sábado hizo un trabajo de bajar y laburar y ponerse el overol y ir y venir. Dio muy buenos pases, ganó el penal. La jugada del penal fue buena. Vos pensemos hay un pase que le meto, hay un pase tuvo que Mar le meto, de Plata sí. jugando en un equipo que se fue al descenso y jugaba de suplente. Por eso digo, este es el material que tiene Cieliski. Entonces, vamos a tener que esperar. Bajar la ansiedad. Nos gusta jugar paladar. Y sí, vimos Bochini, yo, Darío. Los chicos no. Pero ¿sabes lo que pasa también? Yo me pongo a pensar de los últimos técnicos. Domínguez está prendido. Y lo echamos porque era un burro. Y lo echamos a Pusineri porque no sabía hacer los cambios. Y estuvo hasta la fecha 20 con Atlético Tucumán primero. Y con nada Atlético también, ¿eh? Pues no y después le vendieron a 9 jugadores de 11. Desmantelando todo el plantel. Entonces, fíjate. Digo, y agosto, septiembre, ¿para qué vino por segunda vez en un año y pico Falcioni? Cuando vino, ganó 5 partidos seguidos. Y cuando vino Doman, cuando asumió esta comisión directiva, ya en agosto se decía que el paladar nuestro íbamos a traer. Y vos mirabas por Twitter y el 80% coincidía que no. Ahora, claro, que no. Trajiste un ayudante de campo. Entonces, ahí tenés quilombo. Cuando vieron la billetera, tenían paladar de champán, billetera de agua mineral. De Coca-Cola. Ni eso. Entonces, ni de agua. Claro, ni de Coca-Cola. Agua mineral. Entonces, atenti, demos tiempo también. Si él es que lo que es, sí, bueno, qué sé yo, ya empiezan las críticas, que hacen los cambios tarde, y bueno, sí. Pero a mí me cuesta creer que nosotros sentados acá, hablando al pedo un rato, sepamos más que si él es que está todo el día con los jugadores. Que los ve. La verdad que a mí, yo, la verdad, es como los jugadores, les cuesta, y sí, bueno, ¿qué vemos de cazar? Y que no me ven las patas, entonces, viste, qué sé yo, lo tenemos que decir. Pero con un técnico donde pasan cosas, donde... Vieron las declaraciones de Monzón, que conflictivas que fueron, sí. vamos a comentarlas. Sí, sí. Pero digo, vos mirá cómo te marca algo. No, aparte cómo se portan los chicos. Y bueno, también los grandes cómo se portan. Puede pasar con los grandes también eso. Entonces, démosle tiempo a un tipo que hace 20 años que dirige, que no es santo de mi devoción, Cieliski, y de ninguno de esta mesa, pero es lo que hay. Y es lo que tiene. Y apoyemos esto, porque si ya ganábamos... Ya nos prendíamos a estar 20, 19. 23 con 16 puntos era. Salir un poquito del fondo. Pasábamos a Vélez, estábamos sí, un punto estabas, Racing. Estabas o sea, a 2 puntos ahí de 10 equipos. O sea, en un campeonato paupérrimo de todo, excepto de no River. Importa, no importa, estamos jugando este campeonato. Por eso te sacás a River. Por eso, nada, sacando a River, ya te acomodás ahí. Entonces, digo, tengamos paciencia. Es muy, muy bravo lo que nos toca vivir. Y con este equipo va a ser día a día, lo venimos diciendo siempre. Sí, pero día a día. Yo le veo un mínimo funcionamiento a jugar a algo. No, hay una mejoría. Los cambios sí, algunos están ahí. Y les quiero agradecer a todos los que están en el chat, los que están escuchando. Porque la verdad, a todos, ahora los vamos a nombrar y nos vamos a la tanda, pero a todos. Loco, la verdad, charlan, hablan entre ellos, no se insultan ninguno, no, hablan al pedo. Sí, con respeto. Con respeto, un montón de personas conectadas y la verdad que da gusto ver un... Un chat así. Un chat así. Somos humildes, ¿eh? Pero digo, nadie se mete a bardear ni nada, se saludan entre todos. La verdad que me gusta. A ver, mientras se hable con respeto, ¿se puede opinar o no? Claro. ¿Cuántas veces sí, nosotros Fabián, opinamos diferente? No coincido, hace mal los cambios. Sí, yo considero que tarda un poco. Me parece que él tendría que, como golpe de efecto, pegarle un... A los 15 minutos, dale, Gazzari, salí. Dale, dale, loco, avivate donde estás jugando, papá. Claro, pero vos... Bueno, por ahí el tipo dice, pará, eso, si se lo hace un jugador de primera, lo defenestraste. Entonces, claro. Tenés que dejarle un poco, que se dé... O sea, hay partes técnicas estudiosas que nosotros como... Bueno, la otra vez lo dijo Porción y eso. Que la gente que opina, dice, a veces, es totalmente diferente a lo que vivimos nosotros. Y es lo que decís vos.
El día a día lo ven ellos. O sea, Darío le agarra ganas. Él hace 13, 14, va a ser 14 años que está conmigo compartiendo con el Rojo. O sea que siempre le agarra ganas de hablar. 22, 29 y pico, él no ve el reloj. Nunca me, me comentaron. 13 años y mira el reloj. Y después ahora a las 22:57, cuando empieza a hablar también. Es grande el reloj, Darío. Y Gerardo que se va a quedar dormido. Tanda de y media, vamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Electrocred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709. Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar. Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme, Almeida 2636 San Martín, 4759-2383. Pelmesa.com. Grasicol Sociedad Anónima, empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías en Capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR, levas estándar y de competición, trabajos con garantía. Santo Tomé 4233 en Capital, teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram, @levas-tr. Dolce Tropea, fábrica de helados artesanales, asesoramiento a heladerías, servicio a restaurantes, los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea, se te hace agua la boca. TG Amortiguadores, venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram, @amortiguadoresDG. Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, vení a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5053-6630.
La Posta de Tabo, complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo, salón para eventos. La Posta de Tabo, ruta 210, kilómetro 62.5, Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @ La Posta de Tabo. La Mía Chita Lanús, discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2992, esquina Blanco Encalada, Lanús. Osvaldo Itria e Hijo, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria e Hijo. Hipólito Yrigoyen, 5472, Remedios de Escalada. Teléfono 11-44-21-1947. Vení a La Costa, vení a Santa Teresita, vení al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing, la mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 11-44-21-1947. Taller Servicar Sur SRL, reparación y pintura de carrocería, reparación de guardabarros y protecciones exteriores, reclamos ante aseguradoras, reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. Lerroux 1555 Rafael Calzada, llámanos al 4236-1648 o 4291-2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar de competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blas Parera 837, Villa Bosch, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-2145-1500. En Instagram, @ AMG-rectificadora. Bueno, seguimos. Últimos 25 minutos. ¿Vamos a nombrar a la gente que está conectada? Señor, vamos a YouTube. Vamos con los saludos, entonces, para los que están en el chat comentando, como siempre. Saludos por Alejandro Pocchiari, Cortina Sartico, Jorge Biscaglini, Oliver Gatiesa, para el señor Roberto Morales, Juan Manuel Rodríguez, Daniel Jiménez, quiero que no se me pase ninguno, Luigi Bianchi, Alejandro Pocchiari, ya lo dije, Pablo Fernández, Maximiliano Vaz, Cristian Urondo, para Marc LZ también, Cristian Carreras, que se acaba de sumar, y ninguno más por ahora. Voy a hacer una pregunta para ustedes. Vamos ahora, vamos a seguir hablando igualmente, ¿no? Y para la gente del chat, a ver qué opina, porque es... A ver, lo que voy a preguntar es como ir a la heladería, como siempre digo. Seguramente, chivo rápido. ¿Qué helado pedí? Ya, dale, rápido. Entrá a la heladería, dale, dale. Uno. ¿Vos? Súper dulce de leche. Dulce de leche, no súper. ¿Vos? Súper dulce de leche también. Bueno, listo, de pedo. Pero si no, es muy así. Entonces, lo que dijo Monzón. Uf. Yo, es una de las pocas veces que por ahí, no que no tenga decisión al respecto, pero la verdad que entiendo su bronca. Muchos dicen, y mirá, por tapar tanto las inferiores y todo en Independiente, así estamos, es verdad. Y muchos dicen, no se debe hablar en público de los jugadores. Y es linda, es una pregunta, ¿no?, que queda abierta. Yo, la verdad, no sé, no tengo decisión, digamos, las dos cosas pueden estar bien. Marcos, ¿qué te parece a vos? No sé, o sea, no creo ni que sea perfecto ni que sea tan grave. Es complicado. Es un gris. Tampoco está bien lo que hicieron los jugadores. Lo que dijo Monzón, que entraron con cara enojados. Monzón reclamó según la actitud que tuvieron los jugadores. Ninguna de las dos cosas está bien, pero creo que no es tan importante como si pasa en primera. Si pasa en primera es un escándalo. Está bien. Pero digo,
Vamos a suponer que Monzón tenga razón. Porque algunos que estuvieron viendo el partido vieron alguna situación. Que probablemente sea así igual. Sí. Bien. Hay que decirlo puertas adentro, hay que declararlo. ¿Cuántas veces te crees que lo dijo puertas adentro para que salga y lo diga puertas afuera? Bueno, pero está bien. Pero no, vos no me digas lo que por ahí tal vez a lo mejor hizo Monzón y no lo sabemos. Decime tu opinión. Mi opinión está bien. Está bien. Sí. ¿Cuántas veces pidieron a Monzón? ¿Se acuerdan cuántos que años? Que entren a cagarlos a trompadas. Que lo entre con el Moncho, sí, que los va a cagar. Ahora nombra a dos jugadores y lo quiere crucificar. Muchachos, tengamos un poco de coherencia. Sí, ¿lo verdad queremos a Monzón porque los putea o no? No los putea. Bueno, una forma de decir. Pero aparte dijo algo. Yo no, para mí no estuvo lógico, incoherente. No, fue muy coherente. Que no pueden ser todos titulares, que tienen que poner ganas porque si entran pueden el próximo partido ser titulares. Pero digo, la pregunta es, ¿hay que decirlo o hay que meterlo para adentro? Lo que tiene de agravio en este sentido es que dio nombre y apellido de dos jugadores en especial que dijeron, estos chicos entraron sin ganas. Yo tengo mi opinión compartida, exponerlo, hay que ver lo que dice Darío también, cuántas veces lo dijo puertas adentro para que justamente no, lo termine diciendo puertas afuera. Pero pará, Guido. No vamos a conjeturar algo que es imposible saberlo. Únicamente que vos me digas, mira, hablé con Monzón a la tarde o con... No sé, el pibe Tazo, ¿no? Atencio. Bueno, si eso no pasa, digo, no hagamos una conjetura de lo que... Demos una opinión. Acá, de hecho, Roberto Morales dice, exponen a los pibes, para mí se habla en privado cara a cara. Listo. Eso creo que es lo Juan ideal. Manuel Rodríguez dice, estoy a favor de la disciplina. La falta de ella es el gran problema que nuestra sociedad actual e independiente no es la excepción. Este pibe hace esto ahora, imagínate si tiene éxito en primera. ¿Vos te acordás, Fabián? Hace unos cuantos años que íbamos a Dominico y un gran jugador que podría haber sido un jugador muy bueno, que vivía en la camilla. ¿Qué te contestó? 21 años voy a tener una sola vez. ¿Vos te acordás? No tanto, pero no. O sea. Sí, Matías de Federico. Vivía en la camilla. Le dijimos, podés salvar a toda tu familia. Dijo, 21 años tengo una sola vez. Bueno, ahí está. ¿Dónde llegó? No, bueno, llegó... Pero no lo que podría haber sido. Podría haber sido un jugador de otras características. Bueno, acá siguen Roberto Morales, siguen haciendo el comentario. Me gustaría que, la verdad que bueno, es amplio. Tiene las dos modalidades. Debatible. ¿Hay que hacerlo en privado? Sí. Ahora, que te nombren, que puede ser muy grave. ¿Lo ven como podría ser grave, digo? Yo no lo veo tan grave. Aparte son... No tiene tanta repercusión como si pasara en la primera. Yo creo que fuera del mundo independiente. En el mundo independiente sí tuvo repercusión. En el mundo independiente sí, pero a nivel nacional. Lo que pasa es que lo real, vamos a la parte psicológica, que todo tiene un componente psicológico. A algunas personas, los psicólogos, lo tratan de una manera y algunas personas lo tratan de otra manera. Claramente, yo me psicoanalizo y si al mismo psicólogo va mi ex mujer, seguramente, pero no mal ni mal ni bien, nos tienen que decir ante el mismo problema distintas cosas, porque las personalidades son tan distintas que a mí me das un cachetazo y eso me recompone. En el otro lado le pego un cachetazo y destrozas a una persona. Entonces eso también tiene que ver, porque no son todos los chicos iguales. De hecho, hubo en estos meses, un chico que tuiteó en el Instagram, me van a recordar los chicos seguramente, de algún jugador, San Lorenzo. Sí, de Platense. De Platense. Es Alex Isabela, sí. Fue maltratado, sí. Isabela. Y bueno, ese pibe, no. Tenés que tratarlo de una manera. Digo, 30 y pico de pibes, seguramente el tratamiento no es el mismo. Bueno, en el caso de Isabela, a los dos días entró como suplente. Y a las dos semanas jugó de titular el partido de Copa Argentina y fue figura. Eso te iba a decir, la semana pasada jugó de titular, sí. Y fue la figura del partido, encima. Hizo un gol, algo así, creo, sí. Tienes razón. Estaba muy feliz después del partido, que declaró que el deporte lo sana todo lo que tiene y que con eso está muy feliz. Que bueno, tampoco es la solución, ¿no? Porque se supone que después no juega. Claro. Pero bueno, justamente se trata psicológicamente de cierta forma. Por eso digo, qué situación... que a estos chicos por ahí, el próximo partido son dos diablos que se comen todo, o capaz lo deprimís, o bajan claro a la cuarta.
¿Dónde, está, ¿dónde están los chicos? No, están en la cuarta porque no... Se deprimieron. Se deprimieron. ¿Eran Atencio, Millán y alguno más? Dos. Dos, esos dos, Atencio y Millán. Bueno, por lo menos nombró esos. Son dos jugadores que podrían dar mejor, el salto. Son de los mejorcitos en reserva. Atencio jugó también en primera. Rubén Cayo dice, yo apoyo al Moncho, si lo dijo es porque hay que bajar los humos. Roberto Álvarez lo mismo. Alex Rivera, es hora de Lobo y Atencio, ya piden pista ambos. Yo coincido con Atencio. Lobo también, ¿eh? Ahora, uno decía ayer en Twitter, es verdad, porque miro, observo y algunas cosas son magníficas. Tuvo que pasar la lesión de Mulé para darnos cuenta que teníamos un gran jugador, porque ya lo que Diego dijo la semana pasada, ya el miércoles, cuando tengamos el próximo programa, voy a decirle, Diego, ya Ortiz es una realidad. El refuerzo ya estaba, es una realidad. El refuerzo estaba en casa, lo vengo diciendo hace tiempo. No es un refuerzo. Bueno, es un chico que, decir, que hizo las inferiores, que laburó, que digamos, pero sin ser O, porque tiene recién dos partidos de titular firme. El otro fue también que jugó muy bien contra Barracas. ¿Entró? ¿Entró o fue titular con Barracas? Bueno. Que sí, creo que fue titular y lo amonestaron apenas empezó. Sí, pero estos dos partidos, yo te garantizo que verlo, lo que corre este pibe, decís, wow. Bueno, mirá, pero que correr más que los jugadores de Argentino Junior y ser intenso, hay que ser, ¿eh? Ahora, escúchame. Te roba la pelota, se tiró, se enganchó con uno y salió la pelota, como viste el rugby cuando agarra la pelota y la sacan con la mano. Y definió muy bien, ¿eh? Definió muy bien, ¿eh? Presionar ahí arriba. Podría haberla pateado a la tribu. No se la come el arquero, definió muy bien al costado. Sí, claro. Ahora yo te digo. Ahí nosotros, primera. Vamos ahí en primera plana, lo digo perfecto. Mulet vino como refuerzo, con una platada importante. Y más si juega tantos partidos. Por eso lo que dice. ¿Y este chico termina jugando? ¿Termina titular? ¿Qué pasó, Ale? No, que estábamos hablando de si fue titular o no, Ortiz. Sí, fue titular. Chequeando de titular con Barraca. Tres, cuatro partidos. Está bien, pero fue titular con Barraca. Y jugó muy bien ese día, me acuerdo. Más o menos, porque hasta ahora fue titular después. No. Ni con River, ni con Racing. Ese partido jugó porque Marcón estaba lesionado. Y después volvió a Marcón. Ortiz Mulet. Lo que quiero decir, digo, vos mirá, como se tienen que lesionar los jugadores para darte cuenta que tenés un, hasta ahora, y ya jugando bien estos partidos, ¿por qué después vas a tener que jugar mal? ¿Dónde está escrito que después un jugador empieza a ser malo de repente? No, juega mal ahora. Yo creo que, me parece que va. Estamos. Si el equipo no quiero decir una locura, claro, pero yo estoy, potencial. Estoy ante. Estamos ante un gran jugador. A ser cauto, sí. Mirá Vallejo. Entra en los segundos tiempos. Es una cosa. Y es una cosa. Y cuando fue titular. No aprovechó las oportunidades. No aprovechó. Medio, bueno, hubo el penal. Sí, inocencia. Parece que el penal lo bajoneó, pero. Lo bajoneó. Marcos, ¿tenemos info? Sí, tenemos bastante info. Primero, arranquemos con lo que fue el fútbol femenino. Que, bueno, fecha número 10, partido contra San Lorenzo. Bueno, recordemos que las Diablas venían ahí, venían de ganar un partido, de perder otro. Perder contra Central, sí, la anterior semana. Y bueno, y estaban ahí, cerca de la punta, podían acercarse. Bueno, aprovecharon la situación. Primer tiempo sin goles en cancha de San Lorenzo. Mete gol San Lorenzo y las Diablas remontaron 4-1, ganaron. Suben al quinto puesto de la tabla, 22 puntos, a 4 de Boca. Atención, porque Boca están punteras las chicas. El gol de San Lorenzo lo hace Juana Fonseca. Independiente lo dio vuelta con goles de Gabriela Herrera, Juliana Franco y un doblete de Mercedes Pereira al final. Y bueno, la próxima fecha, el domingo, contra Boca Juniors. Si ganan, se ponen a un punto. ¿A dónde juegan? Juegan en cancha de Independiente, de locales. El predio domínico, sí. Bien. Acá hacen un comentario. Dice, ¿por qué los jugadores de River y San Lorenzo son buenos y rinden? Independiente, me enteré ayer, está quinto, sexto en todas las divisiones inferiores. Boca, Racing, Vélez, Independiente. 15 está River, ¿eh? Lo que digo, a veces ya van bastante avanzado. Estamos hablando de las inferiores, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, bueno, la reserva hace también mucho tiempo, viene bien. La reserva viene quinto, sexto. Digo, ¿que se está haciendo un buen laburo? No. Pero hace años que no se hace un buen laburo.
un laburo fuerte, fuerte, desde Agüero, Ustari, toda esa camada de Forlán y todo, de 20 palos para arriba con él. No, no, Ustari no, porque es arquero, pero digo, Barco no lo tomes como un jugador de Independiente, sí, sí, porque vino con mucha edad. Pero después no hay, pero yo me parece que capaz que se esté haciendo algo interesante para estar. Mirá que estábamos, yo siempre soy de mirar, en promedios dice la tabla, si lo buscás está. Las reservas. No, las reservas no, de las inferiores. Hace mucho tiempo no estábamos quinto o sexto. Bueno, por ahí es un parámetro para poder en algún momento empezar a ver. Y lo de Monzón y la reserva también es interesante, varios partidos que no pierden. Y juega lindo, ¿eh? No juega. Hoy, los goles fueron lindos goles. Jugaron contra River. Partidazo. Sí, partidazo. Fueron perdido contra Racing, que lo vimos, lo transmitimos. Sí, pero fue un partido que no merecía perder. No merecía perder. Por eso te digo, vinieron tres partidos y un puntito más o dos tendría que tener. Decimos que esta nueva. ¿Vieron la nueva escenografía del señor Mariano Palacio? Hermosa. Qué gran operador que tenemos, ¿eh? Una gran escenografía en YouTube con la cancha de fondo. ¿Qué tenés? Futsal, Fabi. Vamos. Lamentablemente fue derrota en esta ocasión. Los chicos que venían a empatar 3-3 frente a Boca perdieron en esta ocasión 3-0 frente a Villa La Niata. Con esta derrota quedan décimo con 8 puntos, producto de 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Atentis, por la semana que viene está el clásico Avellaneda Futsal. Independiente Racing en futsal va a ser local. Día y horario confirmado, obviamente con un costo en la entrada, pero hay clásico futsal la semana que viene. ¿Dónde hace de local Independiente, se sabe? En el Club Villamodelo. Bueno, ¿qué más? El partido de amistoso de hoy. Ah, bien, lo quería dejar para el final, pues quería repasar. Sí, ya estamos. Quería repasar la reserva, nomás que, bueno, decir que dale, ganó. Vamos. Decir que ganó la reserva de Independiente frente a Argentinos Juniors el domingo a la mañana. Jugaron en el Estadio Libertadores de América. Goles de Joel González y un golazo de Santiago López. Y con esta victoria se ubican sextos con 28 puntos a 6. ¿Quién puede ser el puntero? Usted que hablaba de inferiores. Vélez. Exactamente, Vélez. Perdona. Aparte ya subieron varios chicos a primera los de Vélez. ¿El gol de quién dijiste que los hizo? Goles de Joel González y Santiago Ayala. Santiago Ayala ya... Por eso dijiste Santiago López, por eso me hiciste duda. Ah, López dije, perdón, sí, Santiago Ayala. Santiago López hizo un gol hoy, el amistoso. Me adelanté, perdón, tenés razón. Bien, ¿que te quedó algo más, Marco, o no? Bueno, yo iba a decir los partidos que venían ahora de Independiente. No, del amistoso de hoy. ¿Tenemos la formación? Sí, sí, tenemos formación. ¿Quién hizo el gol? ¿Lo repasamos? Vamos. Perfecto. El amistoso de hoy jugaron frente a Comunicaciones, frente al Cartero. La formación fue Diego El Pocho Segovia en el arco, Ostachuk, Lazo, Elizalde, Damián Pérez. Elizalde, sí. Otra vez, sí. Luciano Gómez. Algo dice igual. Qué centrales, ¿no? Lazo y Elizalde. Mamita querida. Luciano Gómez. Bueno, no estaba ese acá. No, porque jugó de titular. Claro. Porque esto básicamente es un amistoso, como hizo la semana pasada, juegan los suplentes del partido de la primera división. Por eso están básicamente todos los suplentes. Luciano Gómez, Kevin López, Sarrafiore y Vallejo, Cuero y Santiago López. Se jugaron 2 tiempos de 35 minutos. El gol lo hizo Santiago López tras un muy bien video, muy lindo pase de Sarrafiore a tres dedos. Y definición por arriba de Santiago López ante la salida del arquero. Sí, ahí me comenté. Sí, bueno, sí. Sí, Velasco. Bueno, Velasco. Lo que pasa que Rodríguez es que está haciendo con Manuel. Lo que pasa que no tuvimos tiempo ni tuvo un buen contexto Velasco para ser vendido más guita. Se terminó vendiendo 10 millones de dólares, o sea, o 7 u 8, más, 7, 8. Más esto, más lo otro, más goles, más presencia, más, y creo que le quedó un 15% Independiente. No, era un jugador para venderse. ¿Algún error de tipeo? Y siempre algún error de tipeo hay. Hubo varios errores de tipeo, sí. Las comillas, pongámoslo de eso, chicos. Bien. Sí, ahí están comentando, algo están poniendo. Lo que pasa en Rosario Central, prácticamente, sacando el arquero, son todos jugadores. Malcorra, pero después son casi todos los jugadores. Sí. 90% juveniles. Evidentemente, lo que va a venir. Sacando los clubes grandes que pueden tener el billetero y comprarte un jugador, todo. Pero después, los otros 20 equipos. Bueno, pero es que para traer a un Cematungo como trajeron ahora, es mejor apostar a las inferiores, Fabi. A ver, ¿qué refuerzo fue en este libro de pase? ¿El arquero y quién más? Caute. ¿Caute? ¿Cuántos años puede jugar Cauterucho?
Un año más. Bueno, entonces, bueno, y después decime quiénes son los otros refuerzos. No, no te puedo contar, no, la verdad. Ojalá que Cauterucho llegue así hasta fin de año. Claro. Ya cuando arranque el otro año ya va a tener un año más. Ahora, en esta edad... Empieza a pesar cada año más. Lo podemos decir nosotros con Darío. Claro. Cada año más son 10 más. Claro. Ah, Fabio, algo que me quedó de la... Vamos, que queda porque nos vamos. Sí, sí, rapidito, que sí. Me quedó del amistoso de hoy a la mañana, que entró el chico que volvió a préstamo de Rayados de México, David Sayago. Entró y jugó un ratito también. ¿Entró? Entró, sí. Sí, no puede ser incorporado, está cerrado el TAS, no lo pueden habilitar. Y no es el problema del TAS, me dijeron. El problema es que tiene contrato todavía vigente con el club de segunda de... Rayados de Monterrey. Rayados de Monterrey. No hay manera, y encima está cerrado, e Independiente está inhibido, o sea... No cierra por ningún lado. ¿Qué nos queda? Maratea, ¿cómo va? La última actualización fue 690 millones de pesos. Ayer pedía llegar a los 700 y no pudo ser al final. No pudo ser, exactamente, estuvo... ¿Está planchando? No está fácil. Era lo esperado, muchachos. La gente que puso le cuesta, por eso cuando hablaban de que los 20 millones de dólares no era fácil. No. Ahora... Yo, para mí, ya lograr lo que están logrando es importante. Aparte, pará, también hay bombardeo todo el día en contra, ¿no? Sí. Ahora no tanto. Bueno, esperemos que no tanto. Pero ya, lo que logre... Pasa que Independiente, si ganaba el sábado, esta semana podría haber sido una semana linda. Claro. Como puede llegar a ser, si gana el sábado y rinde bien, la que viene, una semana... Una linda movida el domingo, un dominico. En Wilde. Bastante, sí, gente, no sé cómo. Casi 6 millones de pesos de recaudación. Bueno, por eso, no sé cuánto sumará ya. Bueno, son todas cosas que vamos a ir viendo y, bueno, la verdad que siempre apoyando, depositando semana a semana y haciendo lo mejor. Ahora, qué vergüenza le tiene que dar a todos los dirigentes que pasaron y que siguen hablando y que siguen hablando. Que siguen salvando al club los socios, ¿no? Siempre pasa por los socios. Siempre pasa. Pero ninguno da un paso al costado. No veo a nadie dar un paso al costado. No, pero vos quedate tranquilo, lo vengo diciendo y soy optimista desde las transmisiones y todo. Se está forjando una unión entre nosotros, los hinchas Independientes, y todos los que ponemos de la colecta para que todo esto salga para adelante. Si está la plata del América, todo esto va a ser, aunque les parezca mentira, va a ser ajusticiar, a ver cómo lo puedo decir, que cada uno que ahora vaya a Independiente y quiera agarrar un mango y hacer algo, gastar en un jugador algo, cada vez se van a tener que cuidar más. No es que te junta la plata Maratea, viene, te la pone y se salvaron los dirigentes. No, te están exponiendo con esto. Te están poniendo la plata primero que vos no conseguiste. Gran tema. Después vamos a charlar de ese tema. Cuando se pague todo, después vamos a decir... ¿Quién fueron los irresponsables y charlatanes que hablaron al pedo? Entonces, digo, más todo lo que vino de esta deuda, que si bien no la tiene esta comisión directiva, no, es de otra comisión directiva, pero que muchos se tuvieron que salir por atrás, que también muchos estaban. O sea, es un clan, es una familia enquilombada. Nosotros los hinchas, con nuestros abonos, con las compras de la camiseta, con los sorteos, con lo que podamos hacer, vamos a sacar Independiente adelante y unido. Pero... van a tener más exigencias los directivos, no tengo ninguna duda. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, lo último, recordad, mañana el plantel va a ser doble turno en dominico y se va a dar, va a estar abierto a la prensa. Gracias, saludo a tu padre. Allí te Marcos. Antes de cerrar, te quería decir la diferencia abismal entre los últimos 7 partidos... Entre Flores y Floresta, no, ¿eh? Entre los últimos 7 partidos que jugó Independiente y los próximos 7, si repasemos muy rápido. Rápido que nos vamos. San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central, Racing, River, Belgrano y Argentinos. 7 partidos complicadísimos. Acá había uno en la mesa que una vez, en la otra radio, me dijo, no son tan complicados. ¿Cómo no va a ser complicado? ¿Con este River, plantel? Racing, Rosario, que va ahora segundo, que San Lorenzo va... ¿Cómo no va a ser complicado? Con este plantel cualquiera es complicado. Y los próximos 7 son, que bueno, esta es la seguidilla fácil que fácil. Según el fixture, tiene Tigre sábado. Es una seguidilla que le toca a todos los equipos en algún momento y vamos. Generalmente saca muchos puntos. Vamos. Tigre, Arsenal, Lanús, Godoy Cruz, Sarmiento, Unión, Huracán. Pará, ahí te dijiste 3 que no son tan fáciles. Independiente nunca ganó contra Godoy Cruz. En Mendoza sí, una vez sola. Darío le agarra la gana de hablar. Nos despedimos, hasta próximo miércoles. Chau, chau. Chau. Esto es
Ecos del Rojo Radio por AM1220 Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspiciaron este programa las siguientes empresas: Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tabo, La Mía Chita, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, productores de seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Cervicar Sur SRL, Rectificadora AMG.